Corrí el 1 de enero de 1870 y el presidente José Balta, vestido elegantemente, sale de Palacio y se dirige a la vuelta de la esquina hacia la futura estación de Monserrate. Allí, en una fastuosa ceremonia, pone la primera piedra de lo que sería el ferrocarril central. Tiene un martillo de plata con el cual rompe una finísima botella de champán y así inaugura los inicios de esta tremenda obra. En esa misma reunión se encontraba un personaje casi de incógnito. Era nada menos que don Henry Meigs. ¿Quién fue este polémico personaje? ¿Por qué vino aquí? ¿Y qué es lo que verdaderamente hizo? Acompáñanos en esta historia por unas vías férreas para conocer a don Henry Meigs, el Pizarro Yankee, algunos lo han llamado así. Dicen que nos conquistó no solo con sus obras, sino también con su avasalladora personalidad. Así que damos por inaugurada esta historia. El Ferrocarril Central del Perú es una de las obras de ingeniería más notables del mundo entero. Es el segundo más alto del planeta. No solo por eso es impresionante, lo es también porque su construcción es toda una proeza. En su recorrido atraviesa 61 puentes con un largo de 1.832 metros y 65 túneles de una longitud total de 9.140 metros, muchos de los cuales son obras maestras admirables. El diseño del proyecto del ferrocarril se debe al ingeniero polaco Ernesto Malinowski, quien fue un personaje importante de nuestra ciudad. Pero la historia de su construcción está íntimamente ligada al también ingeniero y empresario norteamericano Henry Meigs. Para Meigs no había empresa imposible. Al solicitar hacerse cargo, aseguró al gobierno peruano que colocaría rieles ahí por donde caminan las llamas. Y así lo hizo. Pragmático hombre de negocios, audaz aventurero para unos y negociante de escasos escrúpulos para otros, Henry Williams Meigs fue considerado por algunos como el Francisco Pizarro Yankee. En una Lima, o en un país del siglo XIX como el Perú, con una mentalidad todavía muy conservadora, muy tradicional para hacer negocios, él vino un poco a revolucionar el tema de las construcciones, de las empresas, ¿no? Vino con una mentalidad norteamericana, ¿no? Él estuvo presente allá en negocios con el ferrocarril, negocios inmobiliarios en California, en la época de la fiebre del oro, y durante toda su vida demostró ser un empresario arriesgado, que donde nadie creía, él creía y apostaba. A lo largo de su vida pasó varias veces de mendigo a millonario, porque muchas veces quebró, murió, dicen que pobre. Y si podríamos decir algo de él en el balance final acerca de su fortuna, al menos todo lo que ganó en el Perú, que dicen que no fue de manera ortodoxa, por lo menos lo dejó aquí, lo gastó aquí o lo dio en donaciones, en obras de beneficencia. Su vida fue una sucesión de quiebras y recuperaciones financieras. De comerciante en Nueva York, pasó a ser uno de los más ricos empresarios de California, donde incursionó en la construcción y también en la política. Arrastrado a la quiebra por las deudas, fue acusado de falsificar bonos municipales en su provecho. Patitas para qué las quiero, Meigs protagonizó una novelesca fuga en yate y no paró hasta llegar a Chile. En Chile, luego de pasar penurias y gracias a su extraordinaria intuición para hacerse de amigos influyentes, se levantó de nuevo, encargándose de la construcción del Ferrocarril del Sur.
He construido alrededor de unos 350 kilómetros de líneas en total, en varios ferrocarriles, en los que demostró que tenía capacidad como empresario y tenía también capacidad para rodearse de personas adecuadas, que era en realidad el secreto, ¿no?, de su éxito. Él hacía su parte, pero las otras personas que conformaban su equipo también. Poco tiempo le duró la riqueza porque al terminar su contrato se quedó sin dinero. Pobre otra vez, a Meix se le ocurrió una idea que lo pinta de cuerpo entero. A Meix se le ocurrió la brillante idea de rifar su propia casa, para lo cual emitió 700.000 boletos, 400.000 de los cuales los vendió y 300.000 los donó para la caridad. ¿Quién resultó siendo el ganador de esta rifa? Pues nada menos que un empleado de Henry Meix, quien al no poder mantener la casa, se la volvió a vender al propio Meix por solo 80.000 pesos. Con lo cual, Meix se quedó con su propia casa y con dinerillo extra en el bolsillo. Brillante, ¿no? Rifa, ¿quién quiere rifa? ¡Rifas! Aquí comienza la relación de don Enrique Meix con el Perú. De Meix fue la idea de acercar Lima al mar por medio de bulevares arbolados que iban hasta el Callao. Meix era algo así como el rey de las licitaciones. Tenía una habilidad para conectarse con los que estaban en el poder. Y así sacaba las licitaciones a su favor. Entonces, por ejemplo, entre otras obras públicas del gobierno de Balta estuvo la modernización de Lima. Pero para modernizar Lima había que derribar las murallas para permitir su expansión y que Lima no siga apareciendo pues una especie de aldea colonial. Entonces, el que se presentó a la licitación para derribar las murallas fue Meix. Meix se encargó de derrumbar las murallas para en su lugar construir bulevares a la manera de París, ¿no? Lugares abiertos, con árboles, qué sé yo, ¿no? Que es lo que vendría a ser hoy día la avenida Grau, ¿no? La plaza Grau, el paseo Colón y la avenida Alfonso Ugarte, que es más o menos el trazo que tenían las murallas. Para la década de 1860, Lima estaba creciendo y el Perú gozaba de una extraordinaria bonanza económica gracias a la comercialización del guano. Además de la justificación del gasto público y de la necesaria integración de los departamentos a la capital, los peruanos habían notado la importancia de crear vías de penetración hacia los valles de la cuenca amazónica. Para 1869, el gobierno de Balta expide una ley para contratar los servicios de la construcción de los ferrocarriles que necesitara la República. Ya 10 años antes, durante el segundo gobierno de Ramón Castilla, se había autorizado la construcción de un ferrocarril entre Lima y el Valle de Jauja. Y es aquí que la figura de Meix interviene nuevamente. La fama de Meix había llegado a Lima, y el gobierno del general Diez Canseco contrató con él la ejecución del ferrocarril central. Comenzaba así una manera distinta de hacer empresa, con obras de enormes proporciones, gigantescos obstáculos y, como nunca, con participación directa del Estado. Vuelta de la esquina. Llega gracias al auspicio de... Poco después, el primer día del año 1870, Balta colocó la primera piedra en la estación de Montserrat. Muy a la peruana, se acuñaron medallas conmemorativas y se ofreció un fastuoso banquete. Cada cubierto costó 25 soles. Después de las celebraciones, comenzó el trabajo. Hay que recordar que en ese tiempo el viaje de Lima a Loroya demoraba 6 días
debido al abrupto del terreno. Los ingenieros y los trabajadores tuvieron que construir caminos preliminares sobre profundos abismos, venciendo precipicios casi verticales. Y para el trazado de la línea férrea, hicieron zigzaguear los rieles por las faldas de las quebradas. Meigs en persona supervisaba y decidía sobre la ejecución de los diferentes tramos del ferrocarril, estando a cargo de los 10.000 hombres que trabajaron en la obra, de los cuales 5.000 eran chinos, venidos especialmente de Macao, y el resto peruanos y chilenos. Siguiendo a Basadre, vemos que el ferrocarril tomó la ruta Lima-Chosica, a 54 kilómetros del Callao y 850 metros sobre el nivel del mar, comenzando la línea a ascender paralela al río. Aquí, la primera estación. A 22 kilómetros de Chosica se encuentra San Bartolomé, también llamada Tornamesa, por el sistema utilizado para girar los vagones de dirección. Ahí siguieron los rieles a 1.500 metros, subiendo luego más mientras abandonaban el curso del río y serpenteaban. Se construyó luego el puente Verruga. Ocurrió que durante la construcción de este tramo, un gran porcentaje de obreros murieron a causa de una epidemia de este terrible mal. Investigaciones científicas posteriores afirman que de haber contratado Meigs a obreros locales, la enfermedad no les hubiera causado la muerte. Hoy, este puente se llama Carrión, en honor a nuestro mártir de la medicina. Para completar tan difícil panorama, se presentaron numerosos conflictos entre peruanos y chilenos, llegando en ocasiones la sangre al río. Por estas razones, se dice que cada durmiente de estas vías corresponde a cada uno de los muertos de esta titánica empresa. Dejamos a los durmientes en su descanso para seguir con la ruta. Luego de San Bartolomé y Verrugas, retrocedió la línea y llegó a Matucana, en plena sierra, a 103 kilómetros del Callao y 2.370 metros sobre el nivel del mar. Naturalmente, los problemas de logística para transportar materiales y alimentos fueron enormes. El hierro y el carbón fueron importados de Inglaterra. Los puentes, maquinaria y equipos provenían también de Inglaterra, de Estados Unidos y de Francia. La madera, de Chile y Norteamérica. En agosto de 1875, la línea llegaba a Chicla, a 142 kilómetros del Callao. Acabamos de pasar el pueblo de Chicla, a 141 kilómetros de Lima, y es ahí, en 1875, donde el sueño de Meigs se trunca. ¿Qué pasó? El gobierno no pudo continuar haciendo los pagos para que la obra llegara hasta La Oroya, que era el verdadero sueño de Meigs. Luego vino la guerra con Chile, y es recién en 1890 cuando puede continuar esta obra de manera esporádica con la Peruvian Corporation. Meigs jamás vio cumplido su sueño, murió muchos años antes.
Como consecuencia del conflicto con Chile, la construcción del ferrocarril quedó paralizada hasta 1890. Bueno, acabamos de pasar el puente del Infiernillo, todo un hito de la carretera central. ¿Por qué se llama el Infiernillo? Bueno, un infierno chiquito. Chiquito porque ahí es una pequeña garganta en donde confluyen carretera, riel y río. Murió mucha gente también. Para la construcción de todo este riel, se emplearon más de 10.000 hombres. La mitad de ellos, chinos culíes, y la otra mitad dividida entre peruanos y chilenos. ¿Sí? ¿Cómo te quedó el ojo? En ese año, la Peruvian Corporation llevó la línea hasta Casapalca, el 12 de julio de 1892, y luego hasta La Oroya, el 10 de enero de 1893. En su trazo, pasa por Tiqui, a 5.320 metros sobre el nivel del mar, constituyéndose durante muchos años en el ferrocarril más alto del mundo. Bueno, esta es Galera, la estación más alta del mundo, más de 4.800 metros sobre el nivel del mar. Realmente algo impresionante. Pero al parecer China nos ha ganado con un tren que pasa más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, no, no. Fue también la Peruvian Corporation la que se hizo cargo en 1907 de la construcción del tramo entre La Oroya y Huancayo, comenzado 2 años antes por el Estado. El tráfico a Huancayo se abrió el 8 de septiembre de 1908, dándose fin así a una historia que había durado 38 años. Bueno, Henry Meigs, o Don Enrique como le llamaban, no era tan malo como se pensaba. Trataba muy bien a sus trabajadores, eso nadie se lo puede negar. El salario pagado, dices Basadrek, llegaba a veces a 3 o 4 soles al día. No bajaba de 1.50 sol. Bastante plata para la época. También nos cuentan que los trabajadores podían tener a sus mujeres y sus hijos en el campamento. En las tiendas de campaña se podía encontrar carne fresca, legumbres, conservas, telas, trajes hechos, buenos zapatos. Había barberías y cigarrerías y cocinería o restaurantes donde se sirve mate y la famosa cazuela chilena. Pero como todo tiene su otra cara, no faltaban los juegos de azar, las borracheras, vicios, las peleas, las enfermedades abundaban. Meigs, aunque fue muy popular y querido en Lima, fue también polémico y contradictorio. Hizo donaciones, contribuyó con las iglesias y las instituciones de caridad, donó el terreno para la construcción del cementerio judío sin serlo él mismo, regaló en el Callao los terrenos para la aduana y para el Camal y ayudó a artistas y escritores. Pero también repartió cerca de 11 millones de soles, en parte para coimas y sobornos, según se dice, anotados fielmente en una mítica libretita verde, donde incluía a miembros de prominentes familias limeñas, periodistas, militares, funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Casi toda Lima. Sea como fuere, Henry Meigs murió el 30 de septiembre de 1877, pobre y sin ver terminada la obra de su vida. Nuestro recorrido termina aquí en La Oroya, con un frío tremendo, pero el tren se va hasta Huancayo. Pero aquí sí vamos a dejar la historia. Don Enrique Meigs fue, a no dudarlo, un personaje polémico. A él le hubiera encantado ver al tren llegar hasta Huancayo, pero lamentablemente así es el destino. Pero su nombre perdura en estos rieles. Hay una cumbre cerca a Ticlio que casualmente se llama Meigs. Y es ahí
donde empieza nuestro río Rímac. Henry Meigs murió también pobre, como lo atestigua su tumba en el cementerio Presbítero Maestro. Es una roca extraída del túnel de la Galera.